Bueno, buenas noches a todos, gracias por su asistencia. A nombre del doctor Antonio Saborit, director del Museo Nacional de Antropología, tengo la fortuna de presentarles la segunda y última conferencia del doctor Colin Renfrew sobre saqueo ilegal y las consecuencias que este acarrea. Es muy gratificante para mí hacer esta presentación en virtud de que los trabajos académicos del doctor Colin Renfrew han cruzado por diferentes vertientes de la praxis arqueológica, destacando en este caso en primera instancia lo que son ámbitos metodológicos, con un libro ya clásico sobre teorías, métodos y prácticas, ¿no? Por supuesto también sus enfoques sobre la evolución de los estados arcaicos, destacando en este caso la prehistoria de Europa, ¿no? Y sí, algo muy interesante que es el desarrollo de la arqueología cognitiva, ¿no? Entonces, les agradecemos a todos su presencia y espero que disfruten la conferencia que a continuación se va a presentar. Gracias. Thank you very much. It's a great pleasure to be here again, and I'd like once again to express my gratitude to Dr. Antonio Saborit, el director, por su invitación para que yo hablara aquí en el museo, el cual considero ser quizás el Museo Nacional de Arqueología, mi favorito en el mundo, y definitivamente es el mejor en el mundo, que es una gran variedad y una gran riqueza. Es un gran privilegio, un placer estar aquí con ustedes esta noche. Y mi tema de esta noche se trata acerca de la arqueología en el siglo XX. Que continúa en la arqueología del siglo XXI. Y es una crisis efectiva y verdadera en arqueología. Y esto es el saqueo de sitios arqueológicos para producir antigüedades para la venta, para los coleccionistas y para museos y para los grandes museos del mundo. Y voy a tratar de enfatizar esta noche la tragedia que de esta forma los registros arqueológicos se están destruyendo. Y el saqueo no es tanto la propiedad, sino la posesión de los coleccionistas privados en las antigüedades de los museos, sino que el problema es que nuestra posibilidad de aprender acerca del pasado de la humanidad a través de la ciencia de la arqueología se pierde a través de la pérdida del contexto. Tomo esto como un símbolo. I'm using this as a symbol Estoy this evening, and I'm going to be talking about this vase, y voy a estar hablando acerca de esta vasija que se compró en 1972 a través del Museo Metropolitano de Nueva York. Y el Museo Metropolitano de Nueva York dijo que creían la historia acerca de los orígenes de esta vasija. Pero creo que es muy claro que los orígenes de estas vasijas eran dudosos desde el principio. Y esta vasija se compró en 1972 bajo la autorización del director del Museo Metropolitano de Nueva York, Thomas Irving, en ese tiempo, por $1,000,000. Y en ese momento era el precio más caro que se había pagado para una vasija griega. Y se conoció como el hot pot. Y era el hot pot porque tenía un antecedente sombrío. Y como lo describí, se me reveló que vino de Italia,
de cierto sitio de Italia y hubo muchas representaciones de las autoridades para recuperar esta antigüedad y otras antigüedades. Y Philippe de Montevello, que era el director del Museo Metropolitano de Arte, hizo un acuerdo para regresar esta vasija a Italia. Así que esa parte de la historia tiene un final feliz, pero desafortunadamente hay muchas historias que no tienen un final feliz. Y yo creo que la crisis en arqueología continúa hasta nuestros días. Si podemos hacer el contraste del valor de la arqueología, es la información que nos da acerca del pasado de la humanidad. La alternativa es solo los coleccionistas, en colecciones privadas. La importancia de la práctica de la arqueología es el contexto en el donde se encuentran estos objetos arqueológicos, y de este contexto puedes reconstruir el pasado prehistórico e histórico. Y podemos contrastarlo con todo el mundo de los conocedores. Es el ejercicio del buen gusto a través de los coleccionistas privados. El valor científico que podemos contrastar con el valor financiero, la excavación contra el saqueo, existe el saqueo. Y en una buena arqueología existen unas publicaciones enteras, mientras que con el saqueo hay una falta de procedencia sin ningún significado. Aquí está mi argumento de mi plática del día de hoy. La colección era el nacimiento de la arqueología, y es cierto que la arqueología se desarrolló a través de las colecciones, pero voy a hablar acerca del el significado de la arqueología mundial, porque la arqueología es cómo sabemos o conocemos el pasado de la humanidad, y pueden ser temas más importantes que nos van a llevar al futuro, pero definitivamente es una pregunta muy importante. Hay una amenaza para el futuro de la arqueología, porque los sitios arqueológicos se están destruyendo y la pérdida del contexto del material que ellos contienen. Así que nos enfocamos en la ética y en la posesión legal internacional, que me voy a referir más adelante, y voy a hablar en detalle acerca del escándalo del Museo Metropolitano y el Museo de Getty de Malibú. Espero que, ya sabiendo que estos escándalos están en el pasado, existen diferentes respuestas y no están del todo claras. Creo que el futuro de la arqueología y el futuro de nuestro entendimiento del pasado de la humanidad ahora está en la cuerda floja. Y eso aplica para Mesoamérica, para México, para el Estado americano, para Europa, para China. Es un problema mundial, y el saqueo es un problema mundial. Y hasta ahora no hay ninguna solución satisfactoria. Así que les voy a dar una serie de argumentos, de temas, y hay algunas regulaciones internacionales, pero no se siguen de forma correcta ni se aplican de forma correcta. La pregunta es, y esta es la pregunta de la noche, ¿las autoridades internacionales y nacionales pueden juntarse para que existan y se apliquen los acuerdos internacionales y se baje el saqueo, se disminuya el saqueo, se va a tener también una restricción a los coleccionistas privados y a los museos, y que se pierda todo el contexto del pasado? Hablemos de la recolección, de la colección de objetos. Empezó en el siglo XVI-XVII. Este es un grabado de 1855 de una cabina de las curiosidades. Ese fue el origen de los museos en ese tiempo. En el siglo XVI, XVII, XVIII era coleccionar objetos, antigüedades del mundo moderno del que se vivía, que era historia natural, como también objetos de la historia de la humanidad.
Esta era mi siguiente diapositiva. Esta es una de las esculturas clásicas de Apolo que se fue al Museo del Vaticano en 1511. Y esto fue en el Vaticano ya en 1511. Y se tomó por parte de los franceses cuando empezó la conquista a Roma, pero después se regresó y simboliza el príncipe del Renacimiento. Los príncipes eran buenos coleccionistas. Aquí tenemos una pintura de la tribuna de Uffizi, de la galería de Uffizi. Y aquí podemos ver unos turistas británicos de alta clase en el Grand Tour, viendo las esculturas y las pinturas y admirándolas. Así es cuando empezó la colección, coleccionar las obras maestras clásicas del Renacimiento. Y se tomó de forma muy seria. Y esta parte de esta historia, aquí es el Museo Británico en 1848. Y en este año, Layard excavó en Nínive, lo que se llama ahora Irak. Y por primera vez estaba descubriendo la arqueología del Nuevo Este, de la arqueología del Nuevo Este. Esta es una gran imagen de cómo este artefacto entra al museo. Y publicaron libros increíbles acerca de las excavaciones. Era un hombre bastante bien estudiado. Ahora es muy difícil llegar a Irak y llevar una antigüedad a otro lado, pero se reconoce que al principio de esta época la colección era la parte de una arqueología seria. Aquí tenemos algunos mármoles del Partenón, referidos como el mármol de Elgin. Y aquí podemos ver a Venus, la Venus de Marte del Milos, la Afrodita Milos, y que fue saqueada en 1821. Aquí tenemos el Museo Metropolitano, que organiza algunas excavaciones en Egipto y en otras áreas con acuerdos del gobierno de Egipto, y ha podido traer antigüedades para mostrarlas en el Museo de Nueva York. Esto es positivo, y esto fue el nacimiento de la investigación arqueológica a través de la colección. Así que existe una perspectiva positiva, pero ahora voy a ir a la parte negativa de los coleccionistas en la época moderna. En realidad, el enfoque principal de mi plática es recordarles que la arqueología nos habla acerca del pasado de la humanidad y de esta forma nos informa acerca de las condiciones humanas. Esto es importante, esto no es solo de muchos arqueólogos que quieren ser profesionales. Esto es un tema que nos concierne a todo el mundo, porque todo el mundo tiene derecho a saber quién eres y de dónde vienes y cuáles son las mejores respuestas sobre esto. Es cómo llegamos a ser esto, lo que somos hoy en día. Y esas son las dimensiones de tiempo que arqueología ofrece. Por supuesto, existen muchos libros con respuestas muy claras de quiénes somos, pero también tenemos la parte religiosa, que no siempre están de acuerdo. Para los arqueólogos es bueno ver la evidencia arqueológica que puedes tener en tus manos, y es por eso que es un tema de importancia mundial. Podemos revisar el proceso del volverse humanos, de la surgimiento del Homo sapiens, todo esto del venir de África. Si es arqueología, con la arqueología podemos ver todo eso. También podemos revisar la revolución sedentaria en las diferentes partes del mundo, incluso en Mesoamérica y Sudamérica. Y eso es arqueología. Esa es la arqueología la que nos da la información. Podemos ver la trayectoria hacia el urbanismo, las ciudades más antiguas en todo el mundo. Tuve yo el privilegio de visitar Teotihuacán el día de ayer, una de las grandes ciudades. Y es la arqueología la que nos
hace saber sobre esto. Porque no hay tantos escritos como otras ciudades, pero definitivamente la arqueología ayudó. Y después tenemos también la parte de la educación, cómo empezó la educación en las diferentes partes del mundo. La antropología y la arqueología en conjunto pueden informarnos sobre todos estos temas. Solo para... Esta es una escultura británica de Anthony Grodman, de aprender a ser, que para mí simboliza alguno de estos pensamientos. No quiero pasar mucho tiempo en esta diapositiva. Quiero hablarles un poco acerca de elementos de arqueología para recordarles que la arqueología nos da esta información acerca de la historia de la humanidad y necesitamos esta información, y es el saqueo y la recolección de objetos no una buena manera que nos evitan eso. Aquí tenemos algunas huellas en las piedras volcánicas en Tanzania, 3.6 millones de antigüedad. Aquí tenemos un cráneo de ostopos físicos, que tal vez era la especie que hizo estas huellas. Y este es un ancestro directo de nuestra propia especie, un Homo sapiens. Y después vino el Homo erectus, que hizo estas herramientas increíbles, que son unas hachas alrededor de 5 millones de años de antigüedad. En África, alrededor de 150 millones de antigüedad, cuando el Homo sapiens creció, y de aquí, de la cueva de Lombos, podemos llamarles un trabajo, una arte, y sí, pero es una decoración. Es de 70.000 años de antigüedad y es la primera vez en el mundo que puedes ver decoración creada deliberadamente a través de una criatura, en este caso una criatura humana. Y los estudios han contribuido en imaginarnos el pasado de la humanidad. A través del ADN nos ha ayudado a seguir el rastro, la trayectoria del Homo sapiens desde África hacia el sudeste de Asia y más allá. Aquí hay una serie de imágenes que muestra la expansión del Homo sapiens. Y aquí, esta es una posición de 30.000 años atrás y alrededor de 15.000 años atrás, de cuando llegaron los primeros humanos al continente americano. Y el ADN nos está ayudando a hacer la reconstrucción de la historia, así como también la arqueología moderna. Esta es una parte importante de la historia. Después, la revolución del sedentarismo, y para ejemplificarlo, este es el sitio de Çatalhöyük en Turquía, con estas figuras de terracota y estas figuras en la misma parte del mundo, en el este de Asia. Hay algunas historias de 3500 antes de Cristo y hay un monumento, Sigarok, que en este momento se dio la primera escritura alrededor de 300 antes de Cristo, pero por supuesto en el Nuevo Mundo tenemos una historia paralela donde las fechas absolutas son después. Por supuesto tenemos el sitio de Teotihuacán y aquí hay algunos de los hallazgos de los túneles por debajo de la pirámide de la luna que tuve el privilegio de ver hace 10 años, y ayer también tuve el privilegio de llegar a ese túnel bajo bajo la pirámide de Quetzalcóatl, que es el nuevo túnel, y vimos grandes cosas. Fue una gran experiencia, estoy muy agradecido. Pero si hablamos acerca del surgimiento de la civilización, entonces podemos escoger muchos ejemplos. Este es Teotihuacán. Aquí existe un buen ejemplo de Copán sobre la escritura, y por supuesto es escritura maya. Este es se relaciona con el calendario que utilizamos hoy en día. AD, and so this is an example
Este es un ejemplo, solo quiero darles algunas diapositivas para enfatizar la riqueza de lo que podemos aprender del pasado de la humanidad cuando se lleva a cabo una buena práctica de arqueología. Ahora me voy a ir a la parte de la situación actual en todas las partes del mundo donde el saqueo se está dando. Y podemos tomar ejemplos de México, estoy seguro. Sé que el saqueo continúa y quizás no ha bajado como lo es en otros países. Este es el ejemplo que quería darles. Este es de las islas Cícladas de Grecia. Yo tomé esta imagen en 1964 cuando visité el cementerio de Lutus. Gente se enterró en ese cementerio, pero se desaparecieron las tumbas, fueron saqueadas y se perdió la información. Y de tiempos más recientes, aquí tenemos un ejemplo de Nepal, de un templo en Nepal que es compartiendo al dios Vishnu. Y se tomó esta foto antes de 1986, y esto es después de 1986. La imagen, podemos ver aquí, la imagen de este dios se vendió a un coleccionista. Y tienes aquí este templo, que sigue siendo un lugar donde la gente todavía adoraba a este dios, y la imagen se quitó y se vendió en el mercado en algún lugar. En África hay muchos ejemplos. Esta es una de las figuras de terracota de Djené en Mali, y no conocemos mucho acerca de la cultura Djené. Sabemos de la cultura de las figuras que aparecen en subastas. Aquí hay una diapositiva interesante. La fotografía en el fondo es de una sala en Génova, y en las excavaciones de 1849 llevaron muchos monumentos en sitio. Esta fotografía se tomó por Ian Malcolm Russell en 1998, pero después la fotografía más reciente, que es esta parte, esta es una pieza que apareció en el mercado en 1990 en Europa. Y por supuesto podemos encontrar varios ejemplos en el continente americano. Este es de Sipan, en Perú. Este es un protector de la cultura mochi alrededor del 700 antes de Cristo, y la recuperó la FBI en Filadelfia en 1998. Puedes entender por qué alguien quisiera saquearla, porque de hecho contiene 1.8 kilogramos de oro, así que es una tentación para un saqueador. Pero de hecho la historia de Sipan es una historia feliz, porque un buen trabajo arqueológico se ha llevado a cabo desde el primer saqueo. Y ahora tiene un museo muy importante, y Sipan ahora contribuye con mucha información acerca de ese pasado. No hay ninguna duda que mucha información se ha perdido debido a los saqueos. Esa es la situación desafortunada en la que nos encontramos hoy en día. Así que analicemos qué es lo que sucede. El tráfico ilegal funciona de esta forma. Tienes una excavación clandestina, algunas personas que no conocen muy bien, pero tal vez ven cosas que la gente le interesaría comprar, hacen algunas excavaciones de forma clandestina. Venden esto a un vendedor local, y este vendedor local los vende a un comprador mucho más importante. Puede ser en Nueva York, o en París, o en Génova. Así que este distribuidor lo manda a un coleccionista privado, y este coleccionista privado es una persona bien conectada, rica, civilizada, pero que en realidad no entiende el problema ético del que estamos hablando hoy en día. Y esta persona puede formar una colección
y puede ser que decir, ay, ahora quiero mostrarla de forma pública, y tal vez encuentran un museo bastante grande que pueda presentar esta exposición. Y voy a dar un ejemplo más adelante, pero se va a preparar un gran catálogo diciendo, ay, la gloriosidad del pasado, un título de ese tipo. Normalmente es la gloriosidad del pasado traducido de uno u otro formato. Pero la gente va, visita, y van a la fiesta de cóctel, y van a la exposición, ya sea en Manhattan, o en París, o en Londres, llegan a la exposición y dicen, ay, esto es increíble, y el coleccionista le va muy bien, y después el coleccionista dice, ah, tal vez tenga que donarlo, yo ya estoy muy viejo, no tengo hijos, que les interese esto, tal vez puedo donárselo al museo. Y el museo, el director del museo, si es uno de los tipos del pasado que está dispuesto de aceptar estas antigüedades saqueadas, que siguen viendo a algunos directores de ese tipo, lo acepta y el colector obtiene una deducción de impuestos. Y cuando Jennifer fue creado, a principio de la historia, el colector con una deducción de impuesto era más de lo que habían pagado en la antigüedad per se. Así que puede llevar a una gran corrupción. Y esa es la forma en cómo funciona el sistema. Así es como tenemos que tener en cuenta que es la forma en la que normalmente funciona esto. Afortunadamente, a finales del siglo XIX, hubo una convención de UNESCO en 1970 sobre la prohibición y la prevención de la importación y exportación ilícita y la transferencia de la propiedad cultural. Se firmó por muchos países, no se rectificó por otros países hasta más tarde, pero esto es claro que no es ético comportarse de la forma en la que estaba yo hablando, pero establece sanciones legales. El Museo de Filadelfia fue una de las universidades, la Universidad del Museo de Filadelfia fue uno de los primeros que en abril de 1970 habló acerca de la facultad del Museo de la Universidad, que llega a la conclusión unánime de no comprar objetos o antigüedades para el museo a menos que los objetos estén acompañados por un pedigrí. Eso es un documento de origen y de exportación legal, y que la información se haya hecho pública. Y no fue hasta 1998 que se formuló una regla de un tipo similar, que dijo, cuando sea posible, los que están recibiendo este fideicomiso, que adquieran cualquier objeto, la documentación se debe mostrar de su exportación y del país de origen antes de 1970. Aquí es cuando empezó la regla de 1970, y el Museo Británico todavía puede comprar objetos antes de esta fecha, pero después de 1970 no van a poder comprar ninguna antigüedad que viene de un saqueo. Y después teníamos que ver las antigüedades de las propias áreas. Por ejemplo, si las antigüedades se descubrieron que fueron saqueadas en México, tiene sentido que finalicen en el Museo del Estado o del Museo Nacional en México, porque naturalmente el país debe quedarse con esta antigüedad. Ese es como el último recurso, pero esa es la respuesta. Las antigüedades deben regresarse de donde vienen, y ese es el mejor lugar para que se conserven. Hay varias convenciones internacionales y legislaciones nacionales
que ahora tratan de lidiar con este problema del saqueo de antigüedades. Pero ahora quiero comentarles acerca de un par de historias de terror que nos muestra que no todo se hizo bien. En la década crucial entre 1995 o tal vez entre 1997 y 2007 hubo un periodo crucial, porque ahí en ese momento uno de los grandes museos del mundo se les cachó que estaban recibiendo o regalos o donaciones sobre antigüedades que habían sido saqueadas. Y regresamos al Museo del Met. Esto lo compró el museo y creo que se conoció ampliamente que había sido saqueado de un sitio de Kushkin en Turquía, y fue comprado en 1966 y 1970 por parte del Museo Metropolitano, pero no se exhibió. ¿No es sospechoso? Y en 1994 por primera vez se exhibió y se etiquetó como el tesoro de la Grecia del Este, es decir, que no implicaba bien de dónde venía, aunque había evidencia que el museo, cuando se compró este tesoro, sí sabía de dónde venía, que por supuesto era el estado moderno que hoy conocemos como Turquía. El gobierno turco tomó acciones legales y se regresó a Turquía en 1997. Ese fue el principio de que los grandes museos empezaban a tomar y notar estas cuestiones. Aquí tenemos una vasija de plata. Aquí tenemos a nuestra amiga, esta vasija nuevamente. Es una vasija griega increíble de 1500 a.C. Está firmada por Lusanias, que fue el pintor, y representa la muerte del gran héroe Sabadón. Pero en el momento que se adquirió por parte del museo, se sugería que no se sabía nada sobre esta pieza. Aquí tenemos Thomas Holding, que era el director, como lo dije antes, en 1972, cuando se adquirió esa vasija por $1,000,000. Y después escribió su autobiografía, donde dio un título extraño para un director museo, haciendo a las madres danzar. Tenía una perspectiva comercial sobre el museo. Y sobre esta vasija la nombra él como el hot pot. Y aquí tenemos Dietrich von Montag, que es un curador de antigüedades en el museo en el momento que también se compró, donde le aconsejó a Thomas de comprar esa vasija. Era gran conocedor de las vasijas, pero no le importó mucho de cuál era su origen. Y no creía que se necesitaba un registro arqueológico. Y se ha comprobado que él sabía que venía de un saqueo, aunque no sé si esto lo tiene documentado o no. En 1995, y esto fue cuando se dio un giro, cuando se fue a una bodega de un distribuidor italiano, y en 1995 hicieron la visita a esta bodega. Era como un museo lleno de antigüedades, todas de ellas antigüedades saqueadas, la mayoría de Italia, y contenía, por ejemplo, pinturas de Pompeya que podemos ver ahí en el piso, también una gran serie de otros artefactos. Pueden ver todas las vasijas griegas que tenemos ahí, y es muy interesante que en el archivo de Génova esta fotografía fue encontrada, y este es el hombre que vendió esta vasija al Museo Metropolitano. Y aquí está fotografiado en el Museo Metropolitano al lado de esta vasija griega. Y también se encontró otra fotografía. Este es Jacopo Medivia, también fotografiado junto a esta vasija en el Museo Metropolitano. Y no es curioso que esto fue encontrado en la bodega de Génova, y es bastante claro
que él estaba involucrado en el tráfico de estas vasijas de Italia hasta las manos de Robert Teck, que fue quien vendió la vasija al Museo Metropolitano, a Thomas y a Bickering, el curador del museo, que debió haber hecho lo correcto en ese momento. Y regresando, después de Thomas Benning fue Philippe fue el director de 1977 a 2008. Y tengo que decir que en mi propia evaluación, su registro no es impecable, porque durante su dirección de 10 años, el Museo Metropolitano de Nueva York adquirió varias antigüedades que no debieron haberse sido adquiridas si se hubiera seguido la Convención UNESCO de 1970. Sé que estas acciones a veces son por consenso, pero no voy a hablar mucho acerca de Philippe Dubois porque no quiero estar en contra de los abogados estadounidenses, pero se encontró una fotografía de Philippe de Montebello en el año 2008 firmando el acuerdo con las autoridades italianas para comprar, para regresar a Italia esta vasija y otras antigüedades. Y esto fue lo que sucedió. Pero este no es un caso aislado. Y aquí, de hecho, tenemos un gran catálogo de exposición llamado Glories of the Past, Gloriosidades del Pasado, que también se dio en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, y fueron unas colecciones privadas de Levy y de White. Y el catálogo fue editado por Dietrich Hofmannsthal, que por supuesto era el curador de antigüedades. Y ahí está Andrea Levy y Shelby White. Después de eso, él murió, pero Shelby White todavía sigue siendo parte del Museo de Metropolitano. Y hay diferentes tipos de objetos. Aquí tenemos una estatua del emperador romano Lucio del año 300 a.C. Y la entrada del catálogo decía que probablemente era de un templo en Sebastián, en Turquía. No decía cómo un bronce de un templo de Turquía llega a una exposición en el Museo Metropolitano de Arte llamado Las Gloriosidades del Pasado. No menciona su origen. Y también había un fresco de Pompeya style, que de estilo de Pompeya, que se dio en la erupción de Vesuvius en 1978. Así que, ¿cómo llega a estar en esta colección de estos dos coleccionistas? ¿Cómo se exhibe en este museo? Y aquí tenemos también una otra escultura conocida como el Weary Heracles. Es una estatua que después se sabía que era propiedad del señor de Shelby White, y se les había dado parte de la propiedad de la escultura al Museo de Boston, que lo aceptó. Ahora, Le Turc se enojó y dijo: esta era la otra parte de otra escultura que se había encontrado en Pergi, Turquía, alrededor de 1995. Y seguro se exportó esta pieza de Turquía después de 1995, probablemente. Y nunca se establece exactamente cuándo, pero el hecho es que las dos piezas tenían que estar unidas. Y el Museo de Boston dijo: no, no se parecen, no queremos compararlo. Pero cuando sí se colocaron juntas, era muy claro que encajaban perfecto. Así que, desafortunadamente, después de algunos argumentos legales, se regresó al Museo de las Bellas Artes en Boston.
Y aquí en el Museo Metropolitano de Arte hay una galería donde se llama Shelby White porque pagaron por su construcción. Como dije, ella es una fideicomisaria del Museo Metropolitano de Nueva York, un miembro del Consejo de Administración. Y es Oscar White Mascarella, por cierto, no, luego tendré un momento de platicarle su historia, pero él se volvió bastante buen miembro del Museo Metropolitano y va y les habla acerca de las antigüedades exhibidas en el museo y del saqueo, y está ahí incluso hablando de más, y este es como un templo de planta. Es una historia bastante importante. Llegamos a una historia diferente, bueno, no tan diferente. Esta es una villa en Malibu de John Paul Getty. Él, por supuesto, en su testamento lo dejó a un museo, lo dejó como un museo. Y ahí se mantuvieron sus antigüedades. Aquí tenemos Getty Kouros, que fue comprado en 1998, y su historia llega hasta los años 30. Pero existe documentación que no quedaba una dirección y que no era de 1930, sino que su creación era hasta 1980, lo cual nos dice que esto probablemente era un fraude. Aquí hay otro trabajo que fue comprado por Morris Templeton, the dealer Robert Symes, y pagó 5.5 millones de dólares antes de darla al Museo de Getty. Pero esto es parte del caso en el que el Museo de Getty se involucró o afrontó cuando el gobierno italiano los llevó al tribunal, a corte. Aquí tenemos también una pieza de oro que data de la era helenística. En la antigua Grecia. La historia continúa y continúa, pero no les puedo contar todo. Aquí tenemos una Afrodita de Morgantina que el Museo Getty compró por 18 millones de dólares del distribuidor Robert Symes. Después él cayó en la cárcel por diferentes razones, pero naturalmente el gobierno de Sicilia e Italia dijeron que esto era de Morgantina. Y es difícil, cuando una antigüedad fue saqueada, establecer exactamente su origen. Pero el gobierno italiano hizo un buen caso y, como parte de este proceso legal, hicieron una demanda en contra del creador de las antigüedades del Museo Getty, Marion Cooney. Aquí ella está en este museo en sus años felices, llamemos. Pero tengo que tener cuidado de lo que digo, porque creo que ella no se sintió apoyada por el Museo de Getty, y se preguntaba por qué no fue el director del museo el que tuvo que ir a la corte y todos los miembros del Consejo Administrativo. Esa es una pregunta que nos hacemos todos. Aquí tenemos otro catálogo con otro título, que es La pasión por las antigüedades, y este es un catálogo preparado por el Museo Getty para la colección de Barbara Frenschen y su esposo, que después fue comprado por el Museo Getty. Y siempre existe una cuestión de deducción de impuestos y ciertas conveniencias. Y aquí tenemos Marion True en el momento donde va a la corte y cuando se toma la decisión en Nueva York en 2005. Pero hicieron el juicio y no se llegó a ningún veredicto.
veredicto, porque en ese momento el gobierno italiano trataba de recuperar estas actividades, estas antigüedades y otras del Museo Getty, y el Museo Getty acordó regresar estas antigüedades sin ningún tipo de compensación, solo regresar las antigüedades. Y en ese momento los cargos contra Marion True ya se eliminaron, así que no se tomó ninguna decisión y se resolvió ningún asunto. Ahora, esta fue una pieza donde los griegos fueron los que lo reclamaron y también se regresó. Esto nos lleva a la diligencia debida de los miembros del consejo administrativo. Y debería haber preguntas sobre la procedencia de cuál es el origen de esta antigüedad. ¿Cómo adquieres un buen título? ¿Cuál es una compra de buena fe? Y el comprador tiene que decir quién es el vendedor y cuál es la documentación, cuál es la validez de los permisos de importación y exportación. Porque les puedo decir que hubo otro caso muy famoso que no tengo tiempo de contarles, pero mucho de eso tuvo que ver con los permisos de importación y exportación. Una antigüedad que se encontró en Hungría, pero se ofreció al Museo de Getty, y el Museo de Getty no lo compró, solo que sacó un permiso de exportación del Lebanon. Y puedes encontrar algo. Si tienes una conexión, un amigo, puedes pagar un dinero y obtener un permiso de exportación. Ya no quiero hablar de eso, porque no quiero que la embajada venga a cuestionarme mañana. El punto aquí son los permisos de exportación e importación, no siempre son lo que parecen. Y realmente hay problemas para estos miembros del consejo. Y creo que es justo decir que en el Museo Getty y el Museo de Metropolitano de Arte están parados en un lugar muy incómodo, porque han tenido muchos problemas con estas compras en estos años, porque es claro que gente en estos museos, en muchos casos, conocía que la documentación de estas antigüedades posiblemente era imposible que fueran válidos. Y como lo dije, se comprobó que el curador del Met sabía que estas antigüedades venían de un saqueo. Pero afortunadamente tenemos un héroe de la historia. Él es Michael Graham, que se volvió director del Museo Getty en el año 2006. Y él instituyó una revisión completa de las políticas del Museo Getty. Y en este trabajo, el museo ahora tiene unas buenas políticas de adquisición. Yo creo que en cuanto al Museo Getty, es una institución reformada que ahora adquiere objetos de acuerdo con la ley y de acuerdo con principios éticos y de acuerdo con la Convención de UNESCO de 1970. Tal vez sea muy largo para mí leerles todo esto, pero esto no es solo palabras. En esta parte de la política, el Museo Getty es muy claro que no va a adquirir nada que aparece en el mercado después de 1970, y a menos de que se sepa de dónde es su origen y que tenga los permisos de importación y exportación. Así que, a pesar de que hablé mucho del pasado del Museo Getty, quiero tener muy, muy claro que a través de la influencia de Michael Graham, que ahora ya se retiró, y ahora hay un nuevo director y un nuevo consejo de miembros, pero la historia finaliza con un final feliz. Aquí es alguien que no admiro, del lado izquierdo, final de Montebello, y del lado derecho es alguien que yo admiro mucho, Michael Bradley. Y solo quería ponerlo así para que los
los abogados no me estén llamando mañana. Y para ser positivo también, aquí tenemos a Thomas Campbell, el nuevo director del Museo Metropolitano, que tomó su puesto en 2009. Y que no tengo ningún tipo de crítica hacia él y espero que se continúe así con una política más cuidadosa de adquisición. Y quiero terminar con un asunto más claro, y esto es que los directores de museos no les encanta hablar de temas éticos, pero existe una asociación de directores de museos americanos que llevaron a cabo una fuerza de trabajo para tomar en sus manos la adquisición de materiales arqueológicos y llegaron a una conclusión: como los miembros de los museos normalmente no deben adquirir trabajo a menos que se haga sustancial investigación sobre la procedencia de este trabajo y que sea afuera de un país probablemente descubierta antes de 1970 o que fue ilegalmente exportado del país después de 1970. Y eso está bien, pero después llegamos al párrafo este que dice: en otras instancias, la acumulación de hechos y circunstancias resultando de la investigación de procedencia, incluyendo pero no limitado a la exhibición independiente y publicación del trabajo en el tiempo en el que ha sido exhibido recientemente con la historia de la propiedad, se permite al museo adquirir este trabajo consistente con el principio, con el estatuto de principios que se menciona a continuación. Así que se adquiere o se puede exhibir aunque no esté dentro de estos criterios, y solo recomienda que el museo debe publicar que lo está haciendo. Creo que es muy crítico y creo que es importante ser muy claros al respecto, porque hay un nuevo nombre del juego y esto es un poco sombrío, y mi conclusión es que estos asuntos siguen en la cuerda floja dentro de los museos. Hablé mucho de museos estadounidenses y quizás esté mal de enfocarme mucho en este tipo de museos, porque también hay museos en Japón, el Museo de Miho, que es propiedad de una congregación religiosa que parece que compran artefactos o antigüedades saqueadas. No quiero que me manden faxes mañana, pero el Museo de Japón tiene un registro de adquirir estas antigüedades después de 1970. Hay casos japoneses, hay varios casos en Europa también. Quiero concluir después de haber mencionado diferentes cosas sobre la regla de 1970. Quiero regresar al Templo de Tenda, a esta colección que sigue exhibida en el Museo Metropolitano de Arte. Y la pregunta que yo hago, y es una prueba ácida para este museo y para su nuevo creador, Thomas Campbell, yo imagino que Shelby White, que es el dueño de esta colección, le gustaría que esta colección se siguiera en el Met y tal vez en su testamento se la done al Museo Metropolitano de Arte. Pero es claro para mí que los objetos en esta colección que no tienen un registro de procedencia que vienen antes de 1970, para mí es claro que el museo que siguiendo como el Museo Getty con sus criterios muy exigentes, el Museo Getty por supuesto no podía aceptar esto como donación.
millones. No lo harían hoy en día, porque el museo ahora está en un nuevo procedimiento. Pero pareciera que cuando Philippe de Montebello firmó estos acuerdos, que él estaba dando también un nuevo proceso a nombre del Museo Metropolitano de Arte. Pero sería interesante, y es una cuestión de espacio, sería interesante ver qué es lo que sucede con esta colección que está exhibida en esa galería, en la Galería Shelby White, en el Museo Metropolitano de Arte, como se llama, el Templo de Plandá. Se va a quedar ahí y el museo lo va a aceptar en contradicción de todos los principios de los que ya hablamos, o el Museo Metropolitano es que no, no podemos aceptarlo, eso sería poco ético. ¿Qué creen que va a hacer el Museo Metropolitano de Arte? Esa es la pregunta. ¿Creen que el Museo Metropolitano va a decir que no, o le va a seguir la regla de 1970, o se va a hacer de la vista gorda y no lo va a tomar en cuenta? O tal vez va a buscar la opción de los miembros del consejo. Pero definitivamente podríamos pensar de las cuestiones que se pueden aprobar. Creo que podemos motivar a los gobiernos de dar estas antigüedades a los museos del mundo. Aquellos museos, hay museos que no exhiben sus antigüedades, pero sería una buena idea que los pongan o los presten a otros museos grandes. And money would not change hands. Y el dinero nobody no va a intercambiar manos, nadie se va a estar beneficiando de esto, solo so que se está llevando un buen proceso. Creo que sería una buena forma de progresar, de avanzar. También antes existía el sistema partage, que son países como Irak u otros países dan la bienvenida a exposiciones muchas veces financiadas por universidades o museos, entendiendo que el país, ya sea Egipto o Irak, va a tener la primera mano en cualquier tipo de hallazgos. Y el museo va a tener el derecho de adquirir las antigüedades. Y eso es como lo lleva a cabo el Museo Británico con los tesoros de algunas tumbas, una gran selección de Selena Tubby, y con acuerdo con el gobierno de Irak. Parte de esta colección está en el Museo Británico y el otro está en el Museo de Filadelfia y el más importante, el Museo Nacional de Irak. Y no hubo ningún tipo de saqueo. Así que existen posibilidades de avanzar en una buena dirección. Esta es mi penúltima diapositiva. El futuro de la arqueología puede ser legal y no ilícito, transparente y no clandestino, puede ser internacional y no nacionalista, puede incluir buenas publicaciones y no secretos, puede incluir autenticidad, puede ser popular y no exclusivo, puede ser enciclopédico, como lo son los grandes museos, y puede ser ilimitado, como el espíritu de la humanidad. Así que esta es mi última diapositiva, una estatua de Apolo, del gran templo de Olimpia. Este es un hallazgo in situ y ahora lo pueden ir a ver en Olimpia. Es el dios de la sabiduría. Y quizás el futuro de arqueología va a ser inspirado por esta sabiduría de Apolo, o quizás va a ser inspirado por los problemas de saqueo. Así que el tiempo lo va a decir todo. Muchísimas gracias. Una vez más, queremos agradecerle, profesor, por sus dos excelentes
conferencias. Y bueno, tenemos los micrófonos abiertos al público para una ronda de preguntas y respuestas. Por si alguien tiene alguna duda, por favor levante la mano. Hello, it's an honor to be here. I want to ask you what do you think about the situations when the heritage is destroyed by political or ideological situations like Islamic State in Palmira. Sí, estas antigüedades por cuestiones políticas o religiosas. ¿Y cómo podemos terminar con esto? Esta es una pregunta muy interesante y definitivamente hasta cierto punto ha hecho gran daño el ataque de los las vasijas que siguen en Nínive, en Irak, y fueron a un museo y destruyeron algunas de las estatuas del gran lado de Arabia, en Tatra, que yo he visitado, y también hicieron daño como a Tatra como tal, y también en Siria destruyeron templos y antigüedades. También están tomando muchas excavaciones y vendiendo antigüedades para financiar sus ideas. Es bien difícil encontrar palabras para definir. Me parece muy tonto y inimaginablemente estúpido, porque es difícil hablar acerca de la descripción de este tipo de gente o de ISIS o gente que lleva a cabo estos actos, pero es muy difícil resolverlo. Claramente las partes aliadas en ocasión han podido tomar acción sobre esto. En el momento, desde mi punto de vista, después de la invasión americana a Irak, desafortunadamente, se tomaron algunas medidas que después fueron exitosas, y en 1954, en la Convención de Génova sobre la protección de la propiedad cultural en momentos de guerra, que fue bastante interesante, el gobierno británico ahora la está rectificando. Y es en 1954 que fue cuando primero se formuló esta convención. Creo que todo lo que podemos hacer nosotros es primero asegurarnos que tomemos acción cuando podamos en asuntos internacionales. Pero número dos, estar muy conscientes de las antigüedades que vienen de esta área. Y lo peor que puede hacer un museo es comprar una pieza de origen de Siria o Irak. No es una cuestión de ganancias nada más. Lo peor que puede hacer un museo es legitimizar el proceso de saqueo a través del pago de dinero a los saqueadores o a los distribuidores que lo compraron de los saqueadores. Pero desafortunadamente no hay ninguna respuesta feliz a la pregunta que me hace. Well, good afternoon. Hola, like buenas tardes. Me gustaría agradecerle por venir. Like and, well, es toda una eminencia en la arqueología. Y tengo una pregunta. Cuando heritage has been destroyed, la herencia cultural not only by se destruye, no solo por los saqueadores, say, sino también public, works like trabajos públicos como calles but y edificios. Pero cuando el gobierno federal patrocina la destrucción de Mexico, herencia cultural, como se ha visto en México, hay un sitio cultural que se llama Quetzalpan en Morelos, y fue destruido
Well, it was destroyed and the federal government y el gobierno federal neglected it. Lo ignoró, ignoró la importancia o la existencia de este sitio arqueológico. ¿Cuál sería su posición y cómo defender la herencia cultural del gobierno, de la política? Esta es una gran pregunta y esto es una cuestión en todos los países. Y a pesar de que tengo completa ignorancia del caso que refiere en México y no estoy en posición de comentarlo, pero puedo decir que no es un problema poco usual y en la mayoría de los países y en las civilizaciones se tiene una protección clara de antigüedades y estoy seguro que es el caso de México. Pero es diferente en otros países que automáticamente estos sitios se vuelven propiedad del Estado. Es el caso en la Gran Bretaña que nos lleva a complicaciones. Pero como dije, la mayoría de las naciones que tienen una autoridad arqueológica cuya responsabilidad es proteger los sitios arqueológicos. Este es definitivamente el problema en los Estados Unidos, donde las actividades de construcción en terreno federal, terreno que pertenece al gobierno federal, está bien protegido, pero las actividades de construcción en propiedad privada no se protege. Yo me imagino que hay una mejor legislación en México. Me imagino que en principio las antigüedades están bien protegidas, pero por supuesto, cuando llevamos a cuestiones de costos, por supuesto, errores que se pueden cometer, es muy difícil para una nación gastar mucho dinero como uno quisiera en la herencia cultural. Y la mayoría de los países hoy en día tienen el principio de que el desarrollador debe pagar y siempre hay un reto por parte de los desarrolladores. Este es un principio que tenemos en la Gran Bretaña, donde se ha criticado por ignorar este principio. Y todavía no es muy claro cuál va a ser el resultado final, pero la noción de que el desarrollador es el que tiene que pagar y cuando el sistema funcione bien, cuando se lleva a cabo los permisos, porque cualquier desarrollador necesita un permiso, existe una evaluación arqueológica. Y si existen antigüedades que se van a destruir o dañar, puede ser el caso de conservarlas, pero si no, hay una mitigación para utilizar la terminología americana. Es el desarrollador quien tiene que pagar por la excavación arqueológica que va a permitir que el sitio se investigue apropiadamente antes de ser dañado o destruido por esta constructora. Muchos países tienen esta legislación. Desafortunadamente, tengo completa ignorancia de lo que dicen. No puedo opinar al respecto al decir, debieron haber hecho esto o esto, pero como lo describes, suena como si algo salió mal y que no se dio la suficiente importancia a la naturaleza del sitio. Y pareciera que el desarrollador o la constructora, a menos que sea un desarrollador de gobierno, debieron haber gastado más dinero en la investigación y la protección. Pero nuevamente hablo de los principios generales. Y hay otros principios generales, y así es como el mundo en general se maneja. Lo mismo es en China, donde hay buenas leyes nacionales en China protegiendo las antigüedades, pero no siempre la realidad es lo mismo. Y la y a veces se ha notado que no se está tratando las antigüedades con la seriedad de que debieran. Algunas sí están muy serias conservadas y otras aparecen en el mercado, pero tampoco quiero recibir ninguna llamada de China, así que quiero decir que sí tiene una buena legislación, pero no siempre se aplica bien esta legislación.
Well, the developer should have been invited. La constructora o el desarrollador se le debió haber invitado. Supongo que había un permiso de planeación y si se lleva a cabo apropiadamente, él se debió haber invitado al desarrollador de pagar por esta evaluación y ya hubiera habido toda una evaluación apropiada. Y si hubiera que tomar alguna acción, el desarrollador tenía que llevarlo a cabo. Then the developer should have y el desarrollador tuvo haber sido obligado para pagar para una investigación más a fondo, pero parece que ese no fue el caso. Yo quisiera saber en su experiencia, ¿cómo actúa un saqueador? Si podemos hablar de un perfil, puede ser detectado a través de las autoridades migratorias, viajan con equipo, viajan sin equipo. ¿Viajan con identidad propia o es falsificada? ¿Cómo se desplazan ellos? Gracias. Well, it differs from country to country. Difiere de país a país, definitivamente, pero en algunos países es una profesión bien establecida. En Italia se llaman tomboroli. En Grecia se llaman archeocapeli. Creo que en México se llama raqueros. Y hay otras generaciones y otras áreas más ricas donde la gente que tiene esa habilidad y son muy buenos detectando tumbas antiguas o algunas antigüedades que van a dar mayor riqueza. Inicialmente, los tomborolis eran muy buenos en utilizar un palo o un implemento pesado, una vara, para pegar el piso al suelo y escuchar el sonido y detectar si había un espacio hueco o no. A veces es el tomboroli o los científicos que toman el liderazgo en el saqueo de antigüedades. Y si me pides un perfil, el tomboroli exitoso normalmente tiene buenas conexiones para vender lo que encuentra. Normalmente trabajan de noche y normalmente la policía local simplemente ignora las actividades. No hablo de México específicamente, hablo en general. A veces la policía local acepta una mordida y se lleva a cabo el saqueo. En muchas comunidades rurales, en todo el mundo, así es la forma en la que se practica el saqueo. Y por supuesto, el problema principal aquí es que la gente que hace el saqueo normalmente lo hacen en su propio país y no entienden que las antigüedades que están vendiendo son una parte esencial de la historia de esa área, que si lo entendieran bien, esta área tiene una mayor cultura y es como en Sipan, donde empezó el saqueo de forma incontrolable y los arqueólogos naturales ayudaron a los locales para apoyar las excavaciones arqueológicas. Y eso es bueno porque en Sipan ahora hay un museo y los ciudadanos tienen el beneficio de este turismo que llega a los museos, porque antes eran solo uno o dos los que organizaban el saqueo y los que se beneficiaban de esto. Así que era un proceso negativo. Afortunadamente, debido al interés en la cultura sobre el pasado y sobre el turismo, es bastante bien remunerado, es una cosa muy positiva, porque sí trae ingresos a esta área donde se están ubicando las antigüedades. Así que creo que tenemos que respetar que es algo bueno para que sea un buen negocio este turismo cultural, y por eso debe quedarse en los locales y
how they're destroying ellos pueden ver que cómo destruyendo el futuro de ellos y de sus hijos, porque no es un lugar que llame la atención si simplemente están saqueando y vendiendo esto a otras colecciones privadas. Creo que es el argumento que se debe de desarrollar. Dr. Murphy, thank you for coming once more to talk to us. Nuevamente, muchas gracias por venir a hablar con nosotros. Quiero hablar acerca de educación. ¿Qué podemos hacer para mantener esta herencia cultural? Well, I think in terms of education, creo que en cuestión de educación podemos hacer que la gente, sobre todo los niños en la escuela, es un buen lugar para empezar, que se den cuenta de wonderfully informative qué tan informativo puede ser los registros arqueológicos. Yo me siento, la verdad, en el cielo visitando este museo, porque sé cosas sobre el museo y de la arquitectura, y a veces no sé ni en dónde empezar, porque hay mucho. A los niños se les tiene que presentar eso, pero necesitan ver cómo el pasado de la nación es tan fascinante, y necesitan visitar Teotihuacán y ver lo increíble que es este sitio. No es fácil que el grupo se interese si el profesor no le interesa, ¿verdad? Pero si el grupo lo lleva un profesor interesante, entonces van a ver cómo la visita es tan fascinante. Esta es la pirámide del Sol, esta es la pirámide de la Luna, y que hay registros, pero no escritos, y todo lo que se puede encontrar a través del trabajo de los arqueólogos, y las prácticas reales del trabajo se pueden describir. Y después, los niños les encanta ir a estas visitas, y si entienden que se les está dando nueva información, se van a fascinar. Yo también era un niño y iba a excavaciones arqueológicas y vi la fascinación. Y es increíble cómo mientras estás excavando a nivel de piso y vemos que hay piezas de hace 2000 años antes de Cristo. Y vimos que también había rituales de vasijas que se rompían miles y miles de años atrás. Así que eso es lo que los niños tienen que saber, se les tiene que recordar. Y a nivel local es importante no solo tener un museo nacional, porque también sé que hay museos locales, y la gente puede tener orgullo en sus propios monumentos. Tuve el privilegio de visitar Oaxaca hace unos años, y la colección de monumentos que vi era increíble, y sé que puedes tener la misma experiencia en diferentes partes de México. Así que el pasado de México es tan rico, y la gente necesita darse cuenta de la fascinación. Y más allá de la fascinación, tenemos que entender nuestro pasado, pero todavía hay muchos misterios en la arqueología mexicana, y algunos de esos misterios se están resolviendo a través de nuevas excavaciones. Es un proceso constante, y ahí es donde entra la fascinación. Y creo que eso es lo que se le debe enseñar a los estudiantes. Y no es difícil creerlo, porque es cierto. Y la prueba viviente es cuando entras a los museos y te das cuenta que son hallazgos reales, y porque sabes exactamente su origen, sabes con qué se encontraron, saben que son auténticos y no falsificados, porque sabes que si vienes de tus propias excavaciones, es seguro que sean originales. Y es nuestra responsabilidad hacer que la gente entienda, y si lo podemos hacer, si los agricultores locales entienden que hay grandes intereses en estos hallazgos y hay una posibilidad de turismo cultural, como lo dije, tal vez podemos ir un paso más allá.
Hola, profesor, muchísimas gracias por todas sus explicaciones. Yo soy Nuria San, soy directora de UNESCO aquí en México. Muchas gracias por recordarnos qué tan difícil es llevar a la práctica la ley pública internacional. Pero quiero decir que en los últimos 5 años algo sucedió desde el punto de vista político, por lo menos. Uno es que desde el principio de Pulmina, UNESCO ha declarado que de hecho todos los daños deliberados son un crimen contra la humanidad. Y esto no es solo una oración, es algo que nuestro director general emitió oficialmente al Consejo de las Naciones Unidas. Así que el nivel político está subiendo cada vez más y creo que es un asunto político que se tiene que tomar en cuenta cuando hablamos del tráfico. Mi pregunta habla de un diferente reto que tenemos. Muchas gracias por su activismo, porque es un activismo muy importante para todos nosotros. Nosotros hemos leído sus libros, pero mi pregunta es, ¿no nos está faltando un activismo académico hoy en día en cuanto al tráfico ilegal? No hay tiempo para la claridad de cómo producir o llevar a cabo acciones colectivas por parte de la academia contra todo lo que ha hablado. Sí, muchas gracias. Es una pregunta muy interesante. Primero, muchas gracias por hacer la referencia a esta nueva iniciativa internacional. Y creo que es un desarrollo muy importante. Y como lo dijo, por primera vez, la destrucción de herencia cultural se ha clasificado como un crimen mundial y puede llevarse a corte, en la corte internacional, y creo que ese es un gran avance. Sí, creo que es desalentante que no hay muchos académicos que son claros al hablar contra el saqueo. Y temo que a veces la gente no está suficientemente animada, o no tiene suficiente coraje, porque a veces creo que cuando se hubo un comité en la Universidad de Atenia, había algunos miembros de la universidad, el consejo de la universidad, y académicos no tan profesionales, la gente tiene colecciones privadas y son académicos y cree que estos avances pueden bajar el valor de sus colecciones porque hay coleccionistas que pagan por antigüedades saqueadas. Y yo lo he hablado con el comité británico, la academia británica, y espero que presenten una decisión. Pero puedes entender el por qué hay un grupo de estudiantes que escriben en estas tabletas como de Mesopotamia. Y hay muchas que quieren estudiar. Y todas estas se encuentran, o varias de estas se encuentran en colecciones privadas. Y hay una contradicción clara ahí. Así que siguiendo la lógica que yo ofrecía por debajo del Instituto, y lo que argumenta el Instituto Arqueológico de América, incluyendo el Instituto Arqueológico de América y el diario de Arqueología de América, no van a publicar antigüedades saqueadas. Y eso está bien, porque publicar o evitar la publicación de estas agrega valor comercial. Pero los epígrafos, cuneiform epigraphers, or some of them,
o algunos de ellos, dicen, nosotros vemos este texto y acabamos de ver estos textos que no son saqueados y descubrimos algo nuevo y es de alta importancia. Es de tanta importancia que no podemos hablar porque viene de una antigüedad saqueada. Entonces existe un conflicto de interés porque sí tienen un argumento. Estoy de acuerdo con ese argumento, pero definitivamente es el caso de es interesante saber más sobre estas tabletas y la escritura, etc. Pero hay un conflicto real en interés genuino y creo que esa es otra razón por la cual el mundo académico no es tan robusto como a mí me gustaría. Y yo, por ejemplo, no obtuve la decisión final sobre la publicación del material que vino de una excavación ilícita por parte de la Academia Británica. Y eso es, no es bueno, no me complace. Yo no soy arqueóloga ni tampoco alguien relacionado con la historia. Por eso estoy tan interesada en el tema que usted acaba de preparar, porque refleja un grito muy profundo del compromiso que tenemos cada uno de nosotros como habitantes de este planeta a proteger y también a salvaguardar la riqueza que nos enaltece. Y mi pregunta concreta para usted es, me doy cuenta que hay una sociedad y unas sociedades que con el conocimiento, con la causa y el porqué están protegiendo el patrimonio tangible e intangible de la humanidad. Pero algo que no puedo entender por qué es una forma que se haya trabajado a nivel académico, institucional y político de regresar a los países de origen las piezas arqueológicas que están bien identificadas y que de alguna manera pertenecen a un pasado histórico de cada uno de los países. No estoy hablando solamente de México, sino también de en todos los países del mundo. ¿Por qué no establecer desde un punto de vista de consejo ya académico y político algo que verdaderamente necesitamos todos para creer en nosotros mismos? El respeto a las leyes y el respeto a la credibilidad de sus gobernantes. Un gran ejemplo podría ser regresar esos objetos que están en otros países y sí establecer canales de comunicación adecuados para compartir verdaderamente la conducta, la cultura y las tradiciones que nos unen como manada humana. ¿Hay alguna propuesta de estas academias para regresar esos objetos que legalmente se ha demostrado que fueron saqueados o bien que fueron llevados de alguna manera por objetos de regalo o tributo o como se quiera llamar? Porque eso, créame que, y créanme todos los que están presentes que somos, que forman parte de este quehacer y hacer de todos los días del punto de vista arqueológico, eso sería una gran éxito para el mundo entero, que se respetara ese patrimonio y se regresara a los pueblos de origen. Doctor, thank you your attention, you're very kind. Well, thank you, that's a very interesting question. Una pregunta muy interesante. The answer, however, isn't really la respuesta en realidad no es tan simple, porque it doesn't really make sense si no tiene sentido is located in Greek, in Greece, como que todo el arte greca esté todo en Grecia o el arte romano esté en Roma y toda la arte precolombiana de Mesoamérica se localice en México. Just the reasons you are speaking of, por las razones que habla a nivel mundial, it's desirable
es deseable que sea posible para que la gente en diferentes áreas del mundo vean los ejemplos o buenos ejemplos de arte greca o arte mexicana. Pero hay buenas razones que sugieren que, por ejemplo, los mármoles de Lord Elgin tomó de la Acrópolis en Atenas y después lo vendió al Museo Británico. Hay algunos argumentos y campañas muy fuertes de que estos mármoles deben regresar a Grecia. Y de hecho creo que porque vienen de un monumento específico, el Partenón en Atenas, últimamente estos argumentos tengan sentido, pero no es un buen argumento regresar cada una de las vasijas griegas o de las estatuas griegas a Grecia, porque eso restringiría la influencia y el impacto del arte griega. Y te doy un ejemplo muy interesante. Lo que tenemos nosotros en el Museo Británico, tenemos una colección de antigüedades precolombianas en México, y algunas de ellas fueron descubiertas con los primeros personas que viajaban a México, estudiando y explorando los sitios por primera vez y publicándolos, y regresaban algunas cosas con ellos. Eso parecía en ese momento una idea perfecta. Esa era la colección que yo hablaba con Layard, que estaba tomando las cosas de Nínova. Y también los objetos más con una adquisición más reciente, con una compra no tan legal. Y hace como 20 años el Museo Británico quería reordenar las exposiciones mexicanas, y de hecho el gobierno mexicano dijo: yo quiero patrocinar esta exposición porque queremos que esté en la Gran Bretaña. Y es algo muy increíble, porque en muchas formas es un resultado satisfactorio, y el gobierno mexicano dijo: queremos, que sabemos que estas antigüedades son importantes y las queremos. Pero no fue esa perspectiva, solo fue con esta cuestión de los mármoles del Partenón, porque pertenecían a este monumento, y creo que un día tal vez necesitan regresar a Atenas. Pero sería incorrecto regresar todas las piezas de Grecia a Grecia y todas las artes precolombianas de Mesoamérica a Mesoamérica. Así que es un asunto bastante diferente para definir en cada caso qué es lo mejor. Tal vez si la pieza viene de un edificio específico, esa sería la razón para regresarlo. Y creo que vivimos en tiempos más éticos, espero yo. Por eso queremos deshacernos del saqueo hoy en día. Without trying to pero right all the wrongs of the past as tenemos well. Que if we write the wrongs of the present, escribir that's a very los good start. Errores del pasado y también del presente. Thank you. Professor Renfrew, thank you very much for this Professor wonderful Renfrew, presentation. Muchas gracias por esta presentación tan increíble. Yo tengo una pregunta. Hace dos meses, el Museo Metropolitano adquirió Aztec lip plug made of gold and representing a serpent. Una antigüedad representando una serpiente de oro. Y al final se probó que esto llegó a los Estados Unidos antes de 1947. The earliest Mexican law prohibiting the exportation of archaeological objects. Pero actualmente hay una ley que prohíbe la exportación de objetos antiguos y antigüedades arqueológicas. Quisiera saber
saber cuál es su perspectiva sobre estas adquisiciones. Es una pregunta interesante, y sí es cierto que la mayoría de los países cuentan con leyes de antigüedades. Eso nos lleva hace 100 años de protección de antigüedades. Y la ley de Grecia más o menos tiene el mismo periodo. Es más reciente en Irak, por ejemplo. Creo que estas empezaron hace como en 1930. Antiquities laws from that time. Pero so that it can certainly be argued that anything that left Iraq illicitly after 1930, there is a case for returning it. But it's very difficult legally to bring a case. Under what legislation do you bring the case? It's a national legislation. No hay una legislación, es una legislación nacional. Y no existe una legislación internacional que reconozca de forma internacional las leyes nacionales. Sería algo muy complicado porque puede haber conflictos entre estas de diferentes formas. Es un caso muy interesante. One may well ask whether the Metropolitan Museum was wise to acquire something which si did not go against the 1970 rule that we've been discussing, and que so doesn't no offend the 1970 UNESCO Convention. En la convención it does, in fact, de la UNESCO 1970, offend the Mexican legislation of 1827, or whatever you said it was. La legislación mexicana de 1927, o el año que haya dicho, no recuerdo. I think my answer creo que mi respuesta es, if I believed, and I don't disbelieve, si yo creo, if I believed, y no es que no crea, pero the Metropolitan si yo creo que el Museo really Metropolitano not to acquire cuidaría el hecho de no adquirir objetos provenientes del saqueo después de 1970 sería un gran progreso. ¿Qué es lo que dice el Museo Getty, esta postura del Museo Getty? Y creo que lo mantiene porque tienen ahora una legislación, un proceso muy estricto. Pero creo que si podamos trabajar en un acuerdo internacional que detuviera la adquisición de antigüedades saqueadas después de 1970, y esto significa detener la adquisición de antigüedades que se están llevando a cabo, de los saqueos que están llevando a cabo hoy en día. Creo que eso sería increíble. Y bueno, eso justificaría a este museo de quedarse con esta pieza que fue enviada antes de 1970. Pero si es el caso, por supuesto, entiendo que México la querría de regreso, pero si partimos de la fecha de 1970, creo que sería definitivamente un gran avance. Profesor, acá de este lado. Profesor. A través de nuestra transmisión vía internet, le mandan dos preguntas dirigidas para usted. La primera es desde Tepozotlán, del Estado de México. Y nos preguntan, ¿quién se beneficia más de los robos y saqueos? ¿Las instituciones públicas como museos o los coleccionistas privados? La segunda pregunta es desde Tlanepantla, en el Estado de México. Y nos preguntan, ¿en qué lugar del mundo se da el saqueo de forma más frecuente y sistemática? Two very interesting questions. Preguntas first muy interesantes. All, la primera, ¿quién se beneficia del saqueo? Well, it's usually the dealers who normalmente son los distribuidores, son estos distribuidores los que obtienen dinero, y los coleccionistas privados hacen el financiamiento de este saqueo. Y también de los museos, pero los museos normalmente les dan donaciones. Sí, porque aquí hay un punto diferente. Algo que podemos hacer
hacer es asegurarnos que bajo ninguna legislación internacional un coleccionista privado tenga beneficios de impuestos por donar una antigüedad a un museo de una antigüedad saqueada después de 1970. Ahora, ¿quién se beneficia? Los coleccionistas privados se benefician si hay beneficios de impuestos. Lo que podemos hacer es negar los beneficios de impuestos a la donación del museo. Si se lo van a dar, se les dan, pero sin ningún tipo de beneficio. Eso sería un gran avance. Y creo que eso es la primera. La segunda pregunta, disculpe, ¿podía repetirla? ¿De qué era? ¿Cuál era el punto principal? Sí, es ¿En qué lugar del mundo se da el saqueo de forma más frecuente y sistemática? Así, claro. ¿Dónde en el mundo tenemos el saqueo más desafortunado? Bien, es difícil contestar esta pregunta porque el saqueo siempre es ilegal, ilícito. Prácticamente todos los países tienen legislación de antigüedades, algunos más establecidas que otras, pero es contra la ley. Algunos países han sufrido, puedo responder parcialmente, creo que en el oeste de África, porque esas culturas arqueológicas no han sido bien exploradas después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. El saqueo ahí ha sido mucho más serio en sus consecuencias, porque en Mali casi no se conoce nada y las cosas aparecen en el mercado y han habido excavaciones, así que han sufrido bastante. Creo que me impresiona mucho lo que veo también en Perú. Me parece que Perú ha sufrido mucho del saqueo y todavía hay colecciones privadas importantes que son esencialmente de artículos saqueados. Yo creo que se siguen dando estas colecciones en Perú sobre todo. Y es muy difícil darles un ejemplo, pero en Grecia no es contra la ley tener una colección privada, pero tienes que registrarla de forma oficial con la autoridad arqueológica y después se te da el beneficio de quedártela. Pero no es muy claro cómo puedes incrementar tu colección sin comprar de saqueadores. Y es una situación muy similar en México, que no estoy bien informado. Sé que es permisible tener una colección privada si está registrada, pero ¿cómo puedes obtenerla? Para empezar, hay diferentes problemas que rodean las colecciones privadas. Se vuelve una cuestión muy complicada de forma legal. Se necesita más trabajo legal. Pero en cuanto a países donde el saqueo es muy grave, es en Italy and in Greece. Grecia, en Asia, aunque ahora ya está más controlado, pero yo diría que mi impresión es que era muy mala en México y ahora está más controlada en algunas partes de Sudamérica donde todavía no está controlada, pero todavía hay problemas en todas partes del mundo y esa es una verdad triste sobre el asunto. In name of National Museum of Anthropology, en nombre del Museo Mexico, Nacional de Antropología en México, Dr. Renfrew, agradecerle, Dr. Renfrew, por esta conferencia tan interesante. Thank you very much, Dr. Renfrew. Muchas gracias, Dr. Renfrew. Thank you very much for your interesting questions and your participation. This is for you. Thank you very much, Dr. Renfrew. Un reconocimiento por parte del Museo Nacional de Antropología. Muchas gracias. Muy amable. Thank you. Agradecemos su presencia.
su participación en estas dos conferencias. Agradecemos al profesor Colin Renfrew. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Gracias.